Esta mañana a este culto de 8 a.m. Mire qué precioso es verlos ya, los que están. Esos son los valientes que no tienen temor de abandonar la cama, de darse un baño frío y estar listos para adorar a nuestro Señor. Así de que sean bienvenidos, y a los que están conectados ya también a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, nuestra más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Vamos, amados hermanos, a pedirles por favor que se ponga en pie. Que se ponga en pie, vamos a ponernos en pie, por favor. Espero que hayan, yo sé que lo desvelaron los vecinos, ¿verdad? Usted no buscó la manera, usted cenó, oró, se reunieron en familia, cenaron y luego buscaron acostarse. No estuvieron en desvelos, pero como la festividad hace que todo suene por todos lados, creo que los cohetes, la pólvora y todo eso, muchos amanecieron con problemas. Los que tenemos problemas de alergia, hemos amanecido un poco mal de la garganta, hemos amanecido desgarrado, mal, pero bendito sea Dios de que nos da la fuerza y el anhelo, el deseo de buscarle, a pesar de que la situación para nosotros no parezca favorable. Aquí estamos, dispuestos a no rendirnos. Dificultades, problemas, sufrimiento. ¿Quién no ha sufrido? ¿Y ahora se me va a rendir? Ahora es de darle para adelante. Darle para adelante. Usted dice, ya pasé esto, y todavía no recibo lo que le estoy pidiendo al Señor. No os me tire la toalla. No se rinda. Ya aguantó. Lo que le quede por aguantar ya será mínimo, pero la recompensa que viene del Señor es grande. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Oramos, Padre, te alabamos, te bendecimos, te decimos gracias, papito lindo, por este nuevo día que nos regalas. Hoy, mi Dios amado, 25 de diciembre, el día de Navidad, gracias por ese regalo inmerecido que tú nos diste. Gracias por habernos dado a tu unigénito, al único, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús, por haber aceptado entrar en esa carrera hasta coronar, llegando a la meta. Veniste, dejaste tu trono, veniste al pesebre, del pesebre pasaste al sufrimiento, del sufrimiento aún a la cruz, y de la cruz a la tumba. Pero no te quedaste allí, porque te faltaba todavía un tramo que continuar, y resucitaste. Y tu resurrección nos da salvación y vida eterna. Y tu meta fue cumplida, y como premio recibiste al estar a la diestra del Padre. Gracias, Señor. Grande y maravillosas son tus obras en nuestra vida cada mañana, Señor. Y esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, a ti damos toda gloria y toda honra, pidiéndote, Señor amado, que bendigas la vida de cada uno de tus hijas y de tus hijos que ya están acá dispuestos para alimentarse con tu palabra, que ya están acá dispuestos para darte un servicio, no por compromiso, sino, Señor, en señal de agradecimiento, porque estamos agradecidos, oh Dios, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú estás haciendo, y por todo, Señor bendito, lo que tú harás en nuestras vidas. Gracias, Señor. Tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de toda exaltación, Señor. Y por eso en esta mañana, Padre Santo, queremos alabarte, queremos glorificarte con todo nuestro corazón, cantar de tus maravillas y decirte gracias, porque hasta este momento tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este lugar que nos has dado para alabarte y para bendecirte. Gracias, Padre, por este lugar que nos has prestado para poder, mi Dios amado, ser partícipes de la predicación de tu palabra. Bendice la vida de mi pastor Rafael Antonio Caña, Señor, quien también nos ha dado este espacio, Señor. Gracias, Padre, por su vida, y gracias a ti, Señor, que aún siendo imperfectos, tú nos amas, tú nos guardas, tú nos amparas, mi Dios amado,
de ante cualquier situación, Señor. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, puede tomar su asiento. Y queda con nosotros nuestro hermano para la preciosa alabanza en esta mañana. Adelante, hermano. Ya este hombre se ha presentado todas las veces que ha venido, va. ¿Ya? Difícil era de tocarlo cuando estaba así él en una tarima bien alta, ¿va, hermano? ¿Ah? Bien difícil, va. Pero ahora en Cristo Jesús, mire. Esto es lo grandioso del Evangelio, que cómo nos acerca. Dios es bueno. Amén. Misericordioso. Amén. Adelante, hermano. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene fe. Mis amados hermanos, yo le felicito. Le felicito en gran manera porque los verdaderos adoradores están esta mañana aquí. Yo siento que Dios, y creo que Dios te está viendo esta mañana. Y espere algo del Señor, que Él va a recompensar este tiempo en especial que tú le estás dando al Señor. Porque muchos prefirieron mejor irse para la playa. Muchos prefirieron quedarse dormido. Y mira tú dónde estás. Yo quiero comenzar de esta manera, ¿sí? Adorando a Dios. No le digan al pastor. Uy, porque él me dijo, alegres, me dijo. No le digan al pastor. Cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos y díganle al Señor así. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene fe. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, aleluya, qué lindo, me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Señor, aquí estamos esta mañana linda, preciosa, de 25 de diciembre del 2022. Señor, recompensa a aquellos fieles al amor que tú has derramado en ellos, aquellos que están agradecidos contigo, papá. Padre, en el nombre de Jesús, que este día tú los puedas sorprender. No te lo exigimos, Señor, solo te lo pedimos. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Ay, ¿cómo se siente ahora, hermano? Diciéndole al Señor, temprano yo te he venido a buscar. No, hombre, uno se siente hasta así, sí, Señor. Amén, iglesia. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Así que vamos a comenzar cantándole a nuestro Dios con gozo y con alegría. Amén, iglesia. Ayúdeme con sus palmas. Que esas palmas puedan llegar al cielo, amén. Canta conmigo así. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Yo quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. ¿Quién es él? Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Una vez más. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Yo quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Aleluya, papá. Él es la peña de Oreb, hermanos, de donde salpica agua para vida eterna, ¿ven? Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Canta una vez más conmigo este canto precioso, hermano. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. ¿Dónde están esos servidores del Señor? Aleluya, qué lindo, hermano. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua
bebida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Y quiero felicitar también a todas las servidoras y servidores que dijeron, heme aquí, Señor, este día. Amén. Dígalo conmigo. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Los servidores, canten conmigo. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Dígalo conmigo. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Tuyas son esas palmas, mi Señor. Dios es bueno, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos tienen gozo esta mañana? Mire, tenía años, años, hermanos, de no escuchar una reventazón de cohetes como la de anoche. Años. Salimos al balcón de la habitación ahí en el hotel donde estamos y mi hija hasta se puso a llorar. Mi niña se puso a llorar y papá, mira, y como que tuvo sentimientos encontrados, mi niña, y se puso a llorar y todo eso, porque también quería estar allá con mi hija, con sus sobrinos y todo eso, ¿verdad? Pero Dios nos mandó para acá. No me arrepiento, jamás me voy a arrepentir, amén, de seguir a Cristo. Ahí está bien contenta, ahí está bien contenta mi esposa y mi hija también, de haber venido acá con todos ustedes. Ha sido una Navidad muy linda. La pasamos muy linda con nuestro pastor también, con su familia. Ha sido maravilloso. Amén, iglesia. Así que, ¿cuántos tienen gozo? Sigámosle cantando a nuestro Dios entonces. Ayúdame con su palma. Ese gozo nadie se lo puede quitar, amén. Porque ese gozo solamente Dios se lo ha dado. Amén. Amén. ¡Ay! Gloria a Dios. Así que lo vamos a declarar. Amén, iglesia. Desde esta mañana diga conmigo así: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Los hermanos que tengo yo, el mundo no me los dio. El mundo no me los dio, y como no me los dio, no me lo pueden quitar. Como no me los dio, no me lo... La familia que tengo yo, dígalo conmigo. El mundo no me la dio.
El mundo no me la dio, y como no me la dio, no me la puede quitar. Como no me la dio, no me la puede quitar. Iglesia, si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, sentiremos su presencia. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, sentiremos su presencia. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Mire cuántas señales alrededor del mundo hay, hermano. Y señales de las que habla la Biblia. Usted y yo tenemos que estar preparados, amén. Y saber que una vez nos vamos con Cristo, amén. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría. Y los que estamos aquí decimos así, mira, hermano. Yo le estoy, yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez. Diga conmigo así. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Que se escuchen esa pan. Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba donde no lo hallaba. Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba donde no lo hallaba. Pero vino Cristo, el dador de vida, cambió las tinieblas por la luz del día. Pero vino Cristo, el dador de vida, cambió las tinieblas por la luz del día. Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba donde no lo hallaba. Gozo, 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 gozo yo buscaba, pero lo buscaba donde no lo hallaba. Pero vino Cristo, el dador de vida, cambió las tinieblas por la luz del día. Pero vino Cristo, el dador de vida, cambió las tinieblas por la luz del día. Y ese es el Cristo que ahora predico, hermano. Y le canto y le alabo. Y nunca me voy a cansar de predicar. Canta conmigo así. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, dale conmigo. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Qué lindas se escuchan esas palmas, son para ti, papá. Aleluya. Vivo para ti. Canta.
canta conmigo así. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me amén. Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Deles ofrenda de palmas a nuestro Dios. ¿Está alegre? ¿Está alegre? ¿Ya escuchaste, papá? Hay un pueblo alegre, Señor. Glorifícate en ellos, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermano William, por esas preciosas alabanzas y el gozo con el que las canta, ¿verdad? Ese no se pierde. ¿Oye? Yo ya dije... Sangre morena, dije yo. Esos no eran, ¿verdad? Esos no eran. Esos yo los conocí también en aquella vida, en aquel tiempo que nosotros le dedicamos al mundo. Ahí conocimos muchas cosas. Yo era cliente de un famoso restaurante en San Salvador, del Malibu. ¿Para qué hablar más, verdad? Ahí nos quedamos. Amados, qué bueno tenerlos con nosotros tempranito. Esas son cosas del pasado, hermano. Esas son cosas de nuestra vida pasada. Y a veces ya hoy nos sirve de chiste. No digo nada, qué tontera, vea. Exacto. Véalo como lo dijo el apóstol Pablo, todo como basura. Ese es de nuestro pasado. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es cortar esa pita, ese... ¿Ha visto cuando a veces sale una carroza de novios, que cuando hay matrimonio, vaya, aquí no se practica, pero los novios se escapan y ya atrás, la gente que se pone las pilas, estos se van a escapar, y para que se den cuenta que van escapando, le amarran un montón de cumbos al carro. Cuando ellos salen, tac, 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 van todos los cumbos, hay que cortar la pita para que ese ruido no continúe. Y así es en nuestra vida espiritual, cortemos todo aquello para que ni nos acordemos, ¿ya? Todo al fondo. Así que, amados, gracias por estar con nosotros en este domingo 25. Yo sé que les ha sido un tanto difícil, ¿verdad? No porque usted trasnochó, usted se acostó temprano, pero no lo dejaron dormir los vecinos. ¿Y qué vamos a hacer? No los podemos amarrar. Déjelos que ellos... ¿Usted, a cuánto le gusta reventar pólvora? Vaya, ahí en lo que ellos... ¡Bum! Usted alégrese y no gasta su dinero. Usted alegrese con los cohetes de ellos, si no es lo mismo, pues. Sí, hombre, si en la vida hay que saber. Aquel que revienta el cohete, usted alegre que el cohete reventó. Luces de colores, disfrútela, véala, pero no gaste su dinero en eso. No gastéis el dinero en lo que no es pan. Así que, amados, bueno, no sé si los... Yo creo que no van a salir los ministerios evangelísticos ahora, ellos sabrán si van para algún lugar. Pero OPJ tampoco salió el día de ayer. Y bueno, no se olvide que el próximo, durante la semana, mañana, Familias en Victoria. Martes, Torre de Oración. Miércoles, Estudio Bíblico. Viernes, el último viernes de milagros del año 2022. Los milagros que el Señor hace continuarán
Pero usted tiene que venir también a clamar por el suyo. Quizás diga usted en su corazón o en su mente, diga, ya es el último viernes y el Señor no me ha respondido. Tranquilo, que todo llega a su tiempo. ¿Cuál es nuestra consigna? No darnos por vencidos y seguir en pos. Entonces, nosotros tenemos que continuar. Y el próximo sábado también tenemos lo que es nuestro culto de fin de año. Y algo especial en ese culto, que tenemos celebración de Santa Cena. Así que, por favor, véngase un tanto más temprano, véngase un poco temprano, siempre a las 6 p.m., siempre a las 6, siempre. Ayer estaba una jovencita que venía, yo pensé que ibas a ir a las 5, me vine bien antes. No te preocupes, descansa, sentadita allí, abrí tu Biblia, lee. Y en eso nos pusimos a platicar de que tiene intenciones de continuar estudiando. Y como es mujer, yo le creo, porque ella tiende a su trabajo y quiere continuar estudiando. Y yo sé que cuando la mujer se le mete algo entre ceja y ceja, lo hace. Un varón que me diga, fíjate que estoy trabajando y quiero estudiar, me cuesta creerle. Es bien difícil, pero cuando es alguna mujer la que me dice, estoy haciendo esto, dile, hermana, yo sé que lo termina. Ahí es que él va a estudiar y tú ahí pasó el tiempo. Entonces, a las 6, el sábado 31, pero venga temprano porque tenemos servicio de Santa Cena. Y el domingo 1 de enero, hermanos, así como están aquí, así los quiero ver el domingo 1 de enero, siempre dispuestos, con las botas puestas y de cara al sol. ¿Ya? Sin darle trecho, sin darle espacio al enemigo. Sin darle espacio al enemigo. Tenemos que continuar siempre en la búsqueda de concluir en nuestra carrera con pie derecho. ¿Ya? Yo no sé cuál sea su pie más hábil, el más fuerte. Para unos es el izquierdo, para otros es el derecho. Entonces, pero a terminar en la línea de meta. Nosotros tenemos un punto, un objetivo en el cual estamos buscando llegar. Y de eso vamos a hablar hoy en la mañana, cómo llegar a la meta. Así es de que son todos los anuncios. Nos ponemos en pie. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas que traemos para el Señor en esta preciosa mañana. Agradecidos con todos y cada uno de ustedes por ese apoyo incondicional que día con día, mes con mes, usted ha estado haciendo siempre a su iglesia. Ese aporte de sus ofrendas, ese aporte de sus diezmos, créame que ha sido utilizado de la mejor manera posible en darle el mantenimiento a este edificio, en el pago de los empleados, en el pago de los servicios y en tratar de tener siempre lo más básico y necesario para nuestra iglesia. Ahí están los transportes que hay que estarle metiendo mantenimiento, mantener 3-4 carros con uno, uno pasa quebrándose la cabeza, ¿cómo hago yo y cómo hago? ¿Dónde consigo más barato? ¿Dónde voy? Voy aquí, voy allá. Y ahí va uno tratando de ajustar, imagínense con 4 vehículos. Es de que todo lo que usted ha hecho, Dios, créame lo que Dios se lo va a recompensar sin escatimar esfuerzo alguno. ¿Se acuerda que le comenté de lo de las canastas? Ahí están. Y yo no tenía el dinero en mano para hacerlo. Yo no tenía. Yo dije, voy a esperar que me den mi aguinaldo y de lo que a mí me den, comparto con los hermanos de la iglesia. Pero recibí una bendición. Alguien me dijo, ahí te mandé $200. Y yo solo iba a gastar 100. O sea que, recompensado lo que Dios hace. O sea que ya no vinieron de mi bolsa, vinieron de la mano de Dios. Y recuerde que todo viene de la mano de Dios, nada procede de nuestras manos. Sé que por eso lo hacemos con gozo y alegría en esta mañana. Entonamos lo nuestro tuyo es. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre bendito de Jesús te alabamos en esta mañana,
Te decimos gracias una vez más, Señor, porque no nos cansaremos de darte gracias por todo lo fiel, por todo lo lindo y maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque siempre durante este año 2022 ha habido pan en la mesa. Ha habido provisión, Señor. Ha habido para el pago de los servicios de cada hogar, Padre Santo. Quizás alguna vez, mi Dios amado, se tuvo una que otro inconveniente, pero tu mano no se hizo esperar. Y siempre has estado allí, Señor. Así, mi Dios, confiamos en que este año que se avecina, en el 2023, tu bondad y tu misericordia, Padre Santo, estará siempre con cada uno de nosotros, Señor. Hoy en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas que hoy traemos delante de ti, Señor. Padre, lo hacemos con un corazón agradecido. No lo hacemos porque alguien nos lo ha impuesto, porque alguien nos obliga, sino que damos de todo corazón, porque sabemos que tú así nos das. A ti la gloria, a ti la honra. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, tome su asiento. Los dejamos con una alabanza mientras transcurre la ofrenda. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor, hermano? ¿De veras? Sí, yo lo sé. Está en este lugar precioso, ¿verdad? Así que yo quiero que cantemos este canto y que también nuestro pastor Rafael me lo pidió que lo cantáramos en agradecimiento a nuestro Señor. ¿Amén? Dice así. Me ayuda a cantarle al Señor, amén. Yo para la ranchera soy malo, hermano. Pero vamos a intentarle cantar a nuestro Dios. Amén, iglesia. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo y en agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, que desde aquel instante mi alma un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Canta conmigo. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Señor, gracias por este año. Gracias, papá, porque entre dificultades, entre momentos de angustia, también tú nos has dado la victoria, Señor. Nos has dado gozo, nos has dado alegría. Y te agradecemos porque nunca nos has abandonado. Gracias, papá. Bendecimos tu nombre, Señor, tu pueblo y yo. Las veces que las pruebas
has puesto en mi camino. En vez de ser derrotas, han sido bendición, pues por ningún instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tu misericordia, y aún sin merecerla has tenido para mí. Dígale conmigo: agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Y Señor, y es la gloria y la honra, papá. Gloria a Dios. Pero dele fuerte esas palmas a nuestro Señor en esta mañana, amado hermano. Fuertes esas palmas. Antes de iniciar, ¿ya tienen todo su numerito en la mano? Ok, va, estamos completos. Ahí está el momento. Y ahí estamos. Vamos a ver a quién Dios quiere bendecir en esta mañana. Eso va a ser al final, oye, no se me alegre, porque si es helado ya, se me va a ir. Así de que quiero que vaya a su Biblia y busque la carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Esta mañana, ¿cómo se llega a la meta? Timoteo capítulo 4 versículo 7, lo leemos, lo tenemos en el Nuevo Testamento, allá al final de sus signarios, de sus Biblias, perdón. Estamos en la lectura antifonal, como no la hicimos, la tengo acá pegada todavía. Hay que cambiar. Si no lo tenemos ahí en la pantalla, hermano, ahí me ayuda en la pantalla. Entonces, dice la palabra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué? La fe, la fe. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, gracias por este momento. Bendice tu palabra, danos una mente fresca, danos un oído dócil, Señor, para poder ser receptivo, y especialmente, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a atesorar lo grande y maravilloso que es, mi Dios amado, conocer cada día más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para hablar de cómo llegar a la meta, el apóstol Pablo siempre me gusta mucho. Me gusta. Yo creo que Pablo era un atleta, era un competidor, porque él siempre está poniéndonos ejemplos de deporte, de competencia. Pero todo deportista lo que hace es vitaminarse químicamente. Todo cristiano lo que tiene que hacer es alimentar su fe para no desmayar. ¿Ya? Para no desmayar. ¿Qué es una meta? Es el fin de las acciones o de aquello que nosotros nos propongamos para poder llegar y alcanzarlo. La palabra meta lo encontramos en el aspecto pedagógico.
El fin de quererle enseñar a los jovencitos, el fin de querer cumplir con esto. Entonces, en las competencias atléticas es la línea de llegada. ¿Cuántos de algunos? Bueno, ¿alguien participó alguna vez en competencias atléticas? Ah, mi hermano, gloria a Dios. Es la línea de llegada, es donde todo atleta ansía llegar. Donde todo atleta ansía llegar. Entonces, pero para ello, todo atleta se prepara para competir. Lo hacen con el propósito de llegar a la meta. Hay competencias de carreras cortas, pero hay competencias de carreras largas. Y no voy a ahondar aquí entre lo que son competencias de carreras cortas y competencias de carreras largas. Si les hablo de pruebas de velocidad, de pruebas de campo, de pruebas de pista, pues no, vamos a estar hablando otro lenguaje, hermano. Tal vez no todos me van a lograr comprender. Pero la vida del cristiano no es una competencia fácil. Además de eso, para poderlo lograr, el objetivo de llegar a la meta, es necesario prepararse, ¿ya? Es necesario vencer obstáculos y lo principal que es necesario no abandonar la competencia, porque solo así se puede llegar a la meta y recibe premio solo aquel que llega. Vas a tener un montón de competencias en tu vida. Como les decía, hay competencias de carreras cortas, hay competencias de lanzamientos, hay competencias de saltos y está una que se llama maratón, que esa la corre una multitud de gente. En Estados Unidos creo que la desarrollan en Minnesota, que es una turba de gente, llega gente de muchos países, solo por ir a competir. Solo podría competir. Tiene que lograr tener cierto tiempo en correr los 42 kilómetros y fracción para poder entrar. Aquel que no se ha preparado difícilmente va a poder entrar. Entonces, solo recibe así. Ese recibe el premio. Los que llegan a la meta. Les digo, en las competencias de carreras cortas, solo premian primero, segundo y tercer lugar. Aquí en la maratón no, aquí a veces dicen tenemos 5,000 competidores, vamos a darle premio a los primeros 500 que crucen la meta y entrar en el 499 es un buen logro. Aún todavía el que entra en el 501 dice pero llegué, y ese debe de ser el objetivo, buscar llegar. El apóstol Pablo describe la vida del creyente como una carrera que, según el apóstol describe, es ganada por aquellos que permanecen fieles hasta el fin. Fieles. Es que si hablamos de lo físico, cuando usted no se siente preparado, usted no se va a meter porque usted dice, ¿cómo? Cuando usted, oiga bien, estoy hablando de usted. Pero cuando usted busca el asocio principal y dice, es que yo quiero competir, ¿ya? Aquí está un hermano que es odontólogo, ya tiene sus años, pero le encantan las competencias, todavía. Oiga bien, él es un profesional y me dice, y platicando va, es que mire, le digo yo, porque... Me dice, fíjese que estoy haciendo tanto tiempo, tanta distancia en tanto tiempo, pero siento a veces que me flaquean las piernas. Hay momentos en que me, le digo yo, ¿está trabajando multisalto? ¿Está trabajando eso? Y me dice, no. Le digo yo, bueno, le expliqué más o menos cómo se puede trabajar. Allá los días me dice, fíjese que tengo un entrenador. ¿Está pagando un entrenador? ¿Ya? Y la vez pasada viene y me dice, gané la carrera de allá de Usulután. Ya le digo yo, ¿de verdad? Sí, me dice, la gané, me dice. Y me dice, hubiese ganado con un mejor tiempo todavía, pero que el que traía la par, me dice, creí que era de la otra, me dijo que éramos, me dijo, de la
de la misma categoría, me dice. Y como lo traía a distancia, bajé, me dice. Y era de otra categoría él, yo hubiera metido siempre un sprint final, me dice, y hubieras terminado con mejor tiempo. Cuando hay alguien a tu lado para que te prepare, tú siempre vas a ser más que vencedor. Pregunto, ¿en quién, a quién ha buscado usted como su entrenador en su vida espiritual? ¿A un pastor? ¿Al hermano? Tu entrenador tiene que ser Cristo Jesús. Él es el que te prepara, Él es el que te va a dotar siempre de la fe y de la fuerza necesaria para que vayas adelante. Muchas veces, en una competencia, el adversario no es aquel que corre a la par tuya. ¿Ya? Hablando de la carrera física, sino que el peor adversario de uno es la falta de preparación. La falta de preparación, el cansancio, el desánimo cuando ya te pasó. Ay, ya pasó, este va a ganar. Y empieza a debilitarse. Pero cuando usted se ha preparado adecuadamente, no se va a desanimar. ¿Ya? No se va a desanimar. En la vida secular, en las competencias físicas, yo le decía a mis jóvenes, ok, entramos en la competencia, nosotros la prueba más grande que hacíamos eran los 4000 metros planos o los 1500. Yo tengo mucho tacto para saber elegir con quién yo voy a salir ganador. Y le decía yo, ok, vamos a empezar. Te apegas, y esto es bien importante hasta en nuestra vida, ser obedientes. Al final vengo tocando esa parte de estos valores, ser obediente. Y le digo yo, cuando suena el disparo o el pito, salís y te vas a pegar atrás del que va adelante. A ese no me lo perdás, a ese no me lo perdás. No le vayas a pasar hasta que yo te indique. Y lo hacían los hipotes, y lo hacían. Y nunca me preguntaron por qué. Hubo uno que se llama Pedro Rodimir Santos, que hoy vive en Estados Unidos, y me dice, ¿por qué tengo que ir atrás de él si tengo chance de pasarle? Me dijo. Porque él te va rompiendo el viento, le digo yo. Él te va rompiendo el viento. Vos vas corriendo como por inercia detrás de él. ¿No te has dado cuenta de eso? Y cuando yo te indique, Leo, vos tenés todavía mayor capacidad, sobrepasás y ya él no va a poder porque ya el viento lo venció. Siempre hay obstáculos invisibles en nuestra vida. Póngame atención, porque esto lo va a escuchar más adelante. Hay obstáculos invisibles en nuestra vida. Y cuando no prestamos atención a esto, es cuando nosotros estamos luchando contra viento y marea. Y nos desanimamos y nos queremos salir de la carrera. Este muchacho logró escalar buenas posiciones en el atletismo nacional. Pero a veces el cuello nos hace perder impulsos. En la vida cristiana pasa lo mismo. Muchos vivimos peleando con el enemigo equivocado. El apóstol Pablo nos lo dice, que nuestro enemigo es invisible. Y que estamos en una guerra constante. Su enemigo no es su vecino, no es su hijo, no es su esposa, no son sus familiares. Yo creo que muchos anoche dijeron, voy a llamar a este bravucón, a ver si me quiere contestar. Y intentó llamarlo y no le contestó, vaya. Ay, déjelo. Usted no pelee con él. Entonces, sí, que como uno va pelado, pobre y todo. Momento, usted no es pelado ni pobre, usted es hijo del gran Dios. Por lo tanto, deje esos conceptos de que sí, va, como ellos allá viven y a uno no le prestan atención. Tranquilo, hermano, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar siempre en Dios. Entonces, la competencia en la que nosotros estamos constantemente con el enemigo es el enemigo de las tinieblas, de las potestades, de los principados. Oiga bien, ese enemigo es tan fuerte que si nosotros alcanzásemos a ver con nuestros ojos qué tipo de rivales, con qué tipo de rivales estamos compitiendo en la vida espiritual, nosotros caeríamos.
al suelo, rendidos al ver lo grande, fuerte que ellos son. Pero ¿sabe qué te digo en esta mañana? De aquel que te ha preparado, que aquel que se convirtió en tu entrenador cuando tú le recibiste como Señor y Salvador de tu vida, te dijo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Gloria a Dios. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. No te dejaré. Yo te digo en esta mañana, no te rindas. 2023, no te rindas. Estamos a la puerta de entrar al 2023 y tenemos siempre que ser fuertes. Entonces, ¿cómo se llega a la meta? A la meta, hermano. A la meta. No se llega por una casualidad. No. No lo voy a agarrar yo a usted y le digo, hermana, hermanos, todos ustedes vamos a entrar en un cuarto de maratón y vamos a ir a correrlo. ¿Cuántos se atreverían? Estoy seguro que no me van a cumplir, no me van a terminar la competencia. ¿Ya? Entonces, no se llega por casualidad. Pero si yo les digo, hermanos, hay una media maratón de caminar. Hoy vamos a empezar a entrenar y dentro de 2 meses es la maratón. Yo sé que todo el que esté dispuesto a decir, yo voy con el pastor a entrenar, termina ganando esa media maratón de la caminata. ¿Por qué? No porque yo lo haya entrenado, es porque usted se preparó. Y cuando usted se prepara, cuando usted está preparado, no hay demonio que lo pueda vencer. No hay demonio que lo pueda vencer, porque usted está preparado. Lucas capítulo 12. Versículo 35, 36, 37, 38 y luego brincamos al 40. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa eso? Estar preparado. Estar preparado. ¿Ya? Estar preparado. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su esposo, a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Qué significa eso? Estar preparados. No mande. No mande. Ahí tocan, mira vos. Anda vos, mujer. No, levántese. Porque el que se levanta da muestras de que está preparado. ¿Ya? 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor encuentre. A los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Ya? Aunque venga a la segunda vigilia o aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. 40. Y vosotros pues también estáis, ¿qué dice? Preparados. Necesitamos estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Ya? Le dicen, atletas, a sus marcas. Y ya una vez va para abajo el atleta. 4 puntos de apoyo. Cuando le llaman, listo, él no sabe en qué momento va a sonar. Uno que es malacate ya le tiene contado el tiempo más o menos al juez de salida. Y yo le decía, contás en tu mente 1, 2, 3 y te impulsás. Pero una vez el juez de salida se equivocó. No es que él se equivocó, él no, me equivoqué yo. Porque yo le había dado la instrucción y salís. Pero el juez de salida dio la salida un poquito más tarde. Y el muchacho mío se levantó y pisó adelante de la línea de salida. Ras, la tarjeta roja. Eliminado de la competencia. Hay que estar preparados, velando, atentos, porque no sabéis en qué momento el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, para estar preparado es necesario entrenar fuerte. Fuerte. El que no, el llorón para entrenar jamás va a llegar a una competencia de élite.
Pero el que, aquel que dice, yo quiero llegar allí. Me dijo ese muchacho, Pedrito, yo quiero un día pararme, me dijo, en esas bancas, me dijo él, vea, es el podio. Primero, segundo, tercer lugar. Yo quiero pararme allí, me dijo. Para pararse allí le hay que trabajar fuerte, le dije. Mire, hermano, le ponía una llanta de camión. Una llanta de camión, parada. Y ese muchacho ejecutaba 100 saltos para el otro lado. O sea, caía, venía para este lado, ¡pah! Otra vez. Llegó a desarrollar su cuerpo así en la estructura física, que eran todo músculo, a base de esfuerzo. Si estaba preparado, tenía la condición para ganar. Y logró lo que él anhelaba, pararse en el podio del primer lugar. Él aquí en el centro, aquí el segundo y aquí el tercero. Es tremendo. Entonces, es preparándose como podemos llegar a estar en ese lugar. Enseguida que nos lleven, que nos llamen, levantarnos y estar dispuestos para emprender. En ningún momento estar desprevenido. En ningún momento puedes estar deprimido porque no vas a escuchar el llamado. No lo vas a escuchar. Cuando usted dice ya, amado hermano, es ya. Mira, ya voy a llegar. Pasaron 30 minutos, pasaron 40 minutos, pasaron 50 minutos. Le dice el esposo, apúrate, Toñita. Ya voy, dame 5 minutos. Ya voy. Y empieza 5, 10, 15 minutos. Y ese ya voy, es que uno ya tiene que estar allí, en el puesto. No es que ya voy y no me he levantado. Sea más práctico y dígale a la persona, dame 15 minutos. Si usted cree que en 15 minutos se pega una chapuceada de agua, se cambia, aunque no se seque bien, y está en el puesto, dígale realmente, mira, me dormí, dame chancecito, ya voy a llegar. Dame tiempo. Pero eso que, ya voy. Ya, hermano. Entonces, la palabra nos enseña que su venida, dice, será como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo nuestro Señor Jesucristo vendrá. Por lo tanto, debemos de estar preparados en guardia permanente y esperando. No podemos estar desprevenidos. Qué bueno por aquellos a los cuales el Señor dice, halle velando porque serán bienaventurados esos que no descuidan de poner por obra su palabra y hacer que esa palabra alumbre como lámpara encendida. ¿Por qué lo dice? Está encendido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esa luz es la palabra de Dios. Número dos, siempre habrán adversarios que vencer. Por eso la palabra, por eso dice el apóstol, pelea la buena batalla. Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios, oiga bien, sed sobrios y velad, ¿ya? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando dice, y velar, es estar despierto, es estar listo, es estar preparado para el momento en que sea la situación. Entonces, El competidor, el atleta, siempre tiene que estar preparado. Mira, hermano, muchos en el afán, bueno, los que van a los gimnasios, que lo hacen por estética física, tener un cuerpo así definidito, verá cómo se someten a ciertas, ¿cómo le diría?, normas
que les dan en el gimnasio, vaya, usted va a tener que hacer esto, esto, esto en tal hora, usted va a comer de esta y de esta manera. ¿Cómo le diría? El ego, voy a decirlo así, de querer tener un cuerpo bonito, los hace someterse a eso. Pero que a nosotros nos quieran decir, usted hermano tiene que orar en esta hora, en esta hora, en esta hora leer la palabra, en esta hora escuche una predicación para que su alma esté alineada con Dios. No lo hacemos. No lo hacemos. Pero bien que andamos en los súper buscando las galletas energéticas, buscando lo que tenga menos calorías, buscando lo que tenga, lo que... ¡Ay, Dios! Dice el apóstol que al fin de cuentas, el trabajo físico o la belleza del cuerpo para nada sirve. Para nada. Yo sé que usted me dice, ¿cómo que para nada? Si por eso se tiene una buena salud. Exacto. Usted tiene que cuidar su cuerpo. Porque la misma palabra nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero más que todo, cuidarlo en lo físico, cuídelo en lo moral, en lo espiritual. ¿Ya? Que cuando usted hable, la gente no tenga que preguntarle y usted se congregue en alguna iglesia. O usted es cristiano. O cristino. ¿Verdad? Que la gente no tenga que preguntarle, que la gente lo instruye por su forma de hablar. Ya en San Salvador, usted de Oriente va, dice. Porque todos dicen que hablamos joteado, no, mentira. Eso es mentira. Eso es pura mentira. Entonces, nosotros, dice el apóstol Pedro, sed sobrios, es estar despiertos y preparados, porque el enemigo anda viendo de qué manera le mete zancadilla y se va por alrededor de todo, dice, buscando alma débil. Mire, una vez el enemigo hace trastabillar a cualquiera en el grupo, él empieza a rondar, ya tengo uno, y empieza a rondar, ya, y empieza a rondar. Empieza a rondar. Entonces, y dice, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pregunto, ¿por qué ruge un león? ¿Ya? Los leones rugen, número uno. Número uno, él ruge para marcar territorio. ¿Ya? Él ruge para comunicarse con su manada. ¿Puede escuchar usted el rugido del diablo llamando a un resto de demonios para que vengan? Porque aquí está uno que ya casi cae y solo me falta presentarle una tentación más para que caiga. Para eso ruge el león. Para comunicarse, ruge también para marcar su territorio. Él está marcando su territorio y a veces nosotros estamos insistiendo en querer llegar siempre al mismo lugar con la misma pacota de enemigos y ya te pasó un percance. Y ya te pasó el segundo y no has escuchado los rugidos del león que te está diciendo que está presto para devorarte. No has escuchado. ¿Ya? No has escuchado que él está marcando su territorio y dice, ah, no, vete, venga para acá también. Y tercero, ruge cuando se siente amenazado. ¿Cuándo el enemigo se va a sentir amenazado? Cuando usted y yo declaremos que el león de la tribu de Judá está con nosotros. Ahí, cuando usted diga Jesús, 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 no quiero caer aquí. Ahí usted le va a demostrar que usted está, que a su lado está el león de la tribu de Judá.
Es que no queremos entender que cuando el león ruge, porque se está comunicando, ¿ya? Nos cuesta entender que estamos próximos a caer. Si el mismo diablo te da advertencias, el mismo diablo te advierte de lo que te está, puede estar próximo a pasarte en tu vida. Pero nosotros no queremos entender. 2 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Esa es nuestra meta, la vida eterna, ¿ya? A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Allí nosotros es que tenemos que enfocarnos y no perder. Podrás perder una competencia, pero sigue preparándote. Siga preparándose, siga preparándose, siga preparándose. No siempre se gana de primas a primera. En la primera sos un espectador. Ya terminaste, puedes terminar en último lugar. Pero en la segunda ya te aproximaste a los primeros cuatro. En la tercera competencia ya te aproximaste al segundo lugar. Y tu meta es obtener el primer lugar en la vida secular. Pero en la vida espiritual, cada vez que te caigas, levántate. Levántate, levántate y continúa. Cada vez que se caiga, levántese y continúa. Tercero, no abandone la competencia. Acabe la carrera. Acábela, acábela. Quien abandona la competencia no termina la carrera, por ende no recibe el premio. Por ende no recibe el premio. Así como en las competencias físicas hay premio para los competidores, así también en la vida cristiana, en la vida espiritual, hay premio para todos aquellos que se mantienen firmes en la fe y que luchan hasta concluir su carrera. Y su meta es llegar. Su objetivo es llegar a la meta. El apóstol Pablo dice que a medida que se acercaba el fin de su vida, luchó por ser siempre fiel a su llamado. Por eso enfrentó la muerte con calma, sabiendo que estaba siendo premiado por Jesucristo. El mantenerse fiel a Dios les daba la paz a esos que no tenían miedo de enfrentar la muerte. ¿Quiénes eran los que no tenían? ¿Cuántos de los apóstoles murieron? Casi todos murieron de una forma martirizada, cruda, triste. Leía cierto momento que el apóstol Juan, no sé qué rey, me olvidé el nombre del rey, lo metió a un perol de aceite. Pero Juan no murió. Por eso lo mandan a la isla de Patmos. ¿Ya? Lo mandan hasta allá. Allá él muere. Entonces, termina con su fe puesta en Jesucristo. Tenía a Cristo en su corazón. ¿Ya? No tenía miedo a la muerte, ni potestades, ni hambre, ni desnudez. Nada podía separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para ellos, la muerte, como dijo el apóstol Pablo, era ganancia. Dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos son del Señor? Gloria a Dios. ¿Ya? Y eso manténgalo en su corazón. Entonces, Pablo nos deja un ejemplo bien bonito. Primera de Corintios. Corra que estamos contra el tiempo. Capítulo 9. Versículo 24 y 26. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Hablando de las competencias físicas. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, oiga bien esto, lo que les decía al principio, del esfuerzo que hacen muchas personas que viven metidos en los gimnasios. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Para qué? Para tener un cuerpo bonito.
para atraer la mirada del hombre o la mirada de las mujeres, porque también las mujeres dicen, qué cuerpo de hombre. ¿Amén o no amén? Ay, no, no, las hermanas no oyen. Póngase ahí de lado. ¿Amén o no amén? No, no oyen tampoco. ¿Del otro lado? Tampoco. ¿Y los hombres? Igual. Vemos una escultura bonita y nos gusta verla. ¿Amén? Solo yo tengo ojos, va. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros debemos de prepararnos constantemente para recibir una corona incorruptible, la cual, dice, dará Dios a todos aquellos que han sido fieles. Y esa es nuestra meta. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ya que lo que yo les estoy predicando, debería de estarlo practicando también. ¿Ya? Si no, todos ustedes van y yo me quedo predicándole solo a la silla. Entonces, para todos, ¿ya? La vida cristiana la compara con una maratón. La prueba más grande, el ganador recibe el premio, pero hasta el final de la carrera a nadie premian a medio camino. ¿Usted ha recibido milagro de Dios? ¿Usted ha recibido bendición de Dios? Como cuando el atleta va y le tiran agua también. Lo hidratan en el camino. Así Dios, con cada milagro que te hace, con cada sanidad, con cada provisión, Dios te está hidratando tu fe para que no caiga. Por lo tanto, no la deje caer. Al atleta lo hidratan. Hay vasitos con Gatorade, hay bolsitas pequeñas con agua, se las tiran. Ellos, algunos no se la toman, sino que se refrescan. Se le echan en la cabeza para sentir un poquito más de frescura en su cuerpo. Lo mismo hace Dios con nosotros, te da tus bendiciones, se te alegra el corazón, pero si es para que tu fe esté hidratada, eso es para que tu fe esté hidratada. Entonces el competidor se prepara y se abstiene de comer, de beber, de trasnochar. Oiga bien, todo el sacrificio que un atleta hace. Hay atletas que se preparan para pruebas de 100 metros. Y una prueba de 100 metros anda durando 9 segundos y fracción. Y tenés que trabajar 4 años tarde, a 2 turnos o a 3 turnos, tarde y mañana, para llegar, para ver si lográs clasificar a unos Juegos Olímpicos. Y si no clasificado, ¿sabe qué dice? En los otros voy. En los otros voy. Hemos tenido un sinfín de atletas en nuestro medio, pero poco brillantes, porque son desordenados. Si la iglesia de Cristo fuera constante, esto estuviera lleno durante los 4 cultos. Lastimosamente no somos constantes. Muchos prefirieron la cama, o como dice nuestro hermano William Panameño, muchos se fueron a la playa, allá fueron a recibir el 25. Y mañana el 26 ya que lo reciban, y el 27 ya que lo reciban también. Y allá que se queden en la playa mejor. No estoy, no es una crítica de molestia, no. El cristiano fiel y verdadero se conoce. Prioridad uno, Dios. Entonces, amados, y esta carrera se corre no con velocidad, se corre con perseverancia, con perseverancia, con paciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a ver, vas a encontrarte con personas que quizás no son de tu agrado, o quizás te dijeron alguna mala expresión, o quizás no te atendieron bien, quizás no te recibieron bien en la puerta, quizás no te dejaron sentar en la silla que querías. Pero sea perseverante, sea perseverante. Y yo tengo aquí en esta mañana gente perseverante, gente que le cree a Dios. Esa es la gente que yo tengo en esta mañana acá. Gente perseverante, gente que le cree a Dios, que sabe que de Dios recibe sus bendiciones.
Dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oiga bien, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se ha fijado que al final de la meta ponen un arco, y ahí está enfocada la mente y la visión de todo atleta? ¿Qué más nosotros? ¿Qué más nosotros? Viendo al final de la meta aquel que está con los brazos abiertos, ¿ya? Aquel que te dice: hijo, ven al gozo de tu padre. Por eso dice: puesto los ojos en Jesús. Y por último, ¿cómo se llega a la meta? A la meta se llega guardando la fe. He guardado, dijo el apóstol, la fe. Hechos capítulo 26, con esto terminamos. Dice: ocupado en esto iba. Ocupado en esto, dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Estaba Pablo disertando, contando su conversión. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía, que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Cómo se llega a la meta? Prestando atención, siendo obedientes. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui como dice, no fui como. Así se llega a la meta, siendo obedientes y no rebeldes. No es como yo digo que son las cosas, es como Dios dice que son en su palabra. Así es como se llega a la meta, siendo obediente a la visión, no sea rebelde a la visión, cumpliendo con la visión, aunque sea difícil para mí, pero no imposible para Dios. ¿Ya? Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Pero cuando se dio cuenta cuál era a lo que lo estaba llamado, dijo: no importa cuánto me persigan o cuánto me pase, yo voy a seguir. Para llegar a la meta se necesita hacer cambios. Pablo cambió su personalidad, tuvo que ganarse la confianza de la demás gente que había amenazado, que había maltratado, pero Pablo tuvo que exponer su vida para alcanzar eso. Cambió su carácter, cambió con lo que se había, cumplió con lo que se le había encargado, que era predicar el glorioso evangelio de nuestro Dios. No rendirse ante nada. Pablo sufrió,
Jesús sufrió, usted ya sufrió. Por lo tanto, ya no se corra. Continúe en la competencia, continúe en la carrera, porque lo que ya empezamos, debemos de continuarlo. Amados hermanos, debemos de confiar en que Dios nos guarda y nos protege siempre. Nosotros no luchamos solos. Tenemos el mejor preparador por excelencia en todas las áreas de nuestra vida. Jesucristo nunca abandonó la carrera. Él desarrolló hasta llegar a la meta y ser premiado en gloria estando a la diestra del Padre. No la abandone. ¿Quiere usted recibir un premio? No abandone su carrera. No lo abandone. ¿Ya? Aún y con toda la adversidad que tenga que enfrentar, prosiga a la meta, porque fiel es aquel que lo prometió. Dele un fuerte aplauso al Señor. Padre, te alabamos una vez más, te bendecimos. Gracias por este momento especial. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú nos has dado durante este año, Señor. Y no dudamos, Padre Santo, que en lo que resta de estos días, Señor, tu mano de bendición y tu mano de provisión estará sobre cada uno de nosotros. A ti, Padre bendito, damos gracias. Gracias, gracias, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Aléjanos de todo peligro, de todo accidente, Señor. Aléjanos, mi Dios, porque en ti está puesta nuestra confianza, Señor. Y solo en ti esperaremos, porque solo en ti, amado Dios, hay palabras de vida eterna. La gloria y la honra sean para ti. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amados. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias por estar con nosotros. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, doy al Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.